Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Bueno, pues ya aquí conectándome, la verdad es que tampoco avisé a qué hora me iba yo a conectar, aunque sí dije que iba, me iba a conectar jueves, ¿verdad? Pero bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Bueno, pues hoy es día feriado en Perú, hoy se celebra un aniversario más de la independencia de ese gran país. Así que muchas felicidades a todos mis amigos peruanos, peruanas, que hoy, precisamente el 28 de julio, están celebrando la independencia desde 1821 que inició la lucha. Y bueno, ahora pues ya Perú es una república independiente y muchísimas felicidades a todos. Así que Perú está de manteles largos. Felicidades a todos mis amigos peruanos. Si tú eres de Perú, pues ponle ahí corazoncitos y todo para saber que está celebrando. Dudo mucho que haya un peruano conectado ahorita, dudo mucho, porque seguramente todos están ahorita festejando. Pero bueno, como muchos de mis amigos que se conectan no son de acá de Perú, bueno, pues entonces es por eso que los saludo afectuosamente. Y qué bueno, me da mucho gusto que aprovechemos para tomarnos un cafecito, para hablar de la vida. Así te vas a poner de imprevisto. Sí, así me pongo de imprevisto, qué barbaridad. Así es. Pero bueno, qué bueno que estamos aquí conectados. Hace frío aquí en Lima, me estoy congelando. Nada más, tengo mi suéter, que acá se dice chompa. Tengo mi casaca, mi chamarra, que aquí se dice casaca. Y aún así tengo frío. Y bueno, con mi cafecito caliente. Pero bueno, espero que en el transcurso de los minutos, mientras hable y todo, pues se me vaya quitando el frío un poquito. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Y bueno, amigos, pues la verdad es que pues bien contento, déjenme decirles que nuestro programa de sexualidad consciente, bueno, ha sido todo un suceso. La verdad es que estoy bien, bien contento con el resultado. No me imaginé que estuviera saliendo tan bonito. Bueno, sí, le puse muchas ganas y todo, ¿no? Pero la verdad es que superó mis expectativas. La verdad es que estamos ahorita ya en el capítulo número 15. Y la verdad es que muy, muy interesante. Tan interesante que mucha gente me ha dicho: oye, Manuel, yo quiero estar en ese curso, quiero estar en ese curso. Bueno, les digo que el próximo 15 de agosto vamos a relanzarlo. Así que si tú no pudiste por alguna razón de que no te enteraste o no pudiste, no estás en el grupo de Sexualidad Consciente, no te preocupes porque el 15 de agosto lanzamos un nuevo programa para que te conectes y estemos compartiendo información que te va a volar la cabeza. O sea, es impresionante la manera como podemos abordar la sexualidad desde un punto de vista energético, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista complementario, está cañón. Así que, pues no te lo puedes perder. Aquí arriba hay un enlace para que le des clic ahí y le pidas información a Fercy que te diga cómo puedes acompañarnos a nuestro evento de sexualidad consciente que inicia 15 de agosto. Si tú ya estás tomando sexualidad consciente, bueno, tenemos una promoción muy interesante para ti. Así que dale clic ahí también o pregúntale a Fer si cuál es la promoción, porque vamos a lanzar también otro programa muy prontito que ya les diré de qué se trata. Va a estar sensacional también. Muy, muy bien. Así que bueno, pues muy contentos por tantas cosas nuevas. Déjame saludar aquí a Girardi Cuauro, ¿cómo estás? Qué gusto, déjame saludar a quien más, Aldo Casanova desde Chicago, ¿cómo estás? Alex Hernán, ¿cómo estás? En serio, Alex, en serio, gracias. Tengo aquí a Claudia Jiménez Mendoza, gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Verónica Patricia, qué gusto saludarte, amiga, desde Chile, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, ¿y quién más está con nosotros? Ay, 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 ay. Déjame ver, Verónica Mendoza, Claudia, sí, ya, Ernesto. Gracias por estar acá. De repente como que no puedo los mensajitos que van apareciendo aquí en la transmisión. Pero bueno, así es que efectivamente. Y bueno, estábamos también, bueno, acabamos de tener un programa muy bonito que seguramente algunos de ustedes participaron en él, que se llama Desafía tus miedos con programación neurolingüística, un evento que hicimos completamente en vivo y que también resultó bien, bien bonito, donde se conectaron algunas personas de otros países y también tuvimos personas en vivo en el set aquí en Lima y bien contento. Y les cuento que ya, ahora sí es un hecho, nos vemos en México. Yo estoy volando a mi país el próximo 28 de agosto, 28 de agosto estoy volando a mi país. Y el próximo 3 de septiembre voy a tener un evento en Querétaro. Todavía no sé el lugar, pero sí sé el día. Es 3 de septiembre, sábado 3 de septiembre. Y también sé la hora, va a ser a mediodía. Para que todas las personas que estén alrededor de Querétaro tengan tiempo de llegar y de poder regresar a sus ciudades de origen sin ningún problema. Así que si tú estás en Morelia, estás en Ciudad de México, estás en Pachuca, Hidalgo, estás en
qué sé yo, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, o sea, si estás en esos lugares cerquita a Querétaro, pues seguramente que nos vamos a poder ver en Querétaro y nos echamos un cafecito y vamos a hablar de temas también muy, muy interesantes. Vamos a tener un evento como de unas 3 horas, 4 horas, pero lo más importante pues es que me va a dar el lujo de saludar a mis amigos y eso va a ser un lujazo, así que... aparte de ese día 3 de septiembre, nos vemos ahí en Querétaro, ¿de acuerdo? Ya le voy a decir más adelante en qué lugar exacto vamos a realizar el evento. Todavía no lo tengo definido, pero sí sé la hora y sé el día. Bien, nuevamente, si quieres saber cómo nos puedes acompañar, pues dale clic acá arriba al enlace para que Fercy te diga cómo puedes apartar tu lugar. Va a estar súper sencillo que nos acompañes. Y la idea es esa, poder vernos, poder conocernos y poder saludar a mis grandes amigos que hace mucho, mucho, mucho que no los veo. Y hace 3 años que no voy a mi país, ¿te imaginas? Ya necesito unos tacos de al pastor para... y unos tequilas. No. Pero sí, va a ser genial. Gracias, Claudia Jiménez. ¿Cómo estás desde Texas? Gracias. Ay, les decía, de eso quería hablarles el día de hoy. Fíjate. Acabamos de tener el programa este de Desafía Tus Miedos con Programación Neurolingüística, que también próximamente lo vamos a lanzar en la modalidad de 21 días, también ya está en proceso de creación, porque son programas súper cómodos, o sea, súper cómodos en cuanto al precio y súper cómodos en cuanto a que todo, a que es muy fácil tomarlos. Entonces han resultado bastante bonitos y a mí me encanta porque estamos juntos en un grupo de WhatsApp y ahí compartimos y estamos muy, muy cercanos. Entonces, si aún no participas de estos eventos, yo creo que te van a encantar, ¿bien? Y bueno, yo creo que no hay nada más importante en nuestra vida, pues que... dos cosas importantes. Si tú quieres transformar tu vida, yo creo que hay dos cosas importantes que debes tomar en cuenta. Número uno... sí, o sea, ten cerca una taza de café, porque la taza de café como que activa las neuronas, como que te despierta, como que te pone en el estado. Número dos, creo que tienes que estar dispuesto, dispuesta a empezar a tener información diferente, empezar a recibir información que hasta ese momento no has recibido. Y yo creo que esa parte es muy importante, o sea, si tú sigues procesando la misma información que has procesado desde pues, qué sé yo, desde hace mucho tiempo, pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues que vas a generar exactamente las mismas cosas. Es así, o sea, finalmente nuestro cerebro pues procesa la información con la que hemos estado trabajando a lo largo del tiempo. Y si tú no cambias esa información, bueno, pues seguirás procesando la misma basura de siempre. O sea, no van a pasar grandes cosas a menos que empieces a meter otro tipo de información, que veas la vida de una manera completamente diferente. Y ese es un gran reto, ¿no? Porque tiene que ver con vencer tus resistencias, tiene que ver con animarte a hacer cosas distintas y salir de esa zona de confort. Pues es bien cabrón, porque bueno, no es tan sencillo cuestionarte, no es tan sencillo animarte, no es tan sencillo como que salir de donde estás. Entonces, yo creo que esa parte es importante, o sea, estar dispuesto, dispuesta a salir de donde estás. Y número dos, yo creo que también es muy importante, bueno, la tres, ¿no? La primera del café. La número tres es mantenerte cerca de las personas que se encuentren en esa misma frecuencia, en la frecuencia en la que tú quieres vibrar, en la frecuencia en la cual tú quieres estar. Yo creo que en eso radica el éxito de esos programas de 21 días, fíjate, porque las personas nos mantenemos conectadas durante 21 días en un grupo de WhatsApp donde solamente estamos hablando de ese tipo de temas, de ese tipo de información. Y es muy importante porque empiezas a conocer personas de otros lugares, de otros países, empiezas a ampliar tu mente, empiezas a derribar tus barreras, empiezas a hacer a un lado tus mitos, empiezas a tirar a la basura tus tabús y te animas realmente a darte cuenta de que hay personas que tienen pensamientos diferentes, que ven la vida de una forma completamente distinta a la tuya, o que a lo mejor pasó por situaciones en las que tú has pasado y que sin embargo salieron adelante. Y yo te juro, yo te puedo asegurar que más que aprender de lo que yo les comparto en esos grupos de 21 días, lo más importante es lo que logra compartir el grupo. Hay mucha gente tan interesante, tan valiosa, con tanta información, que en las conversaciones que se mantienen en esos chats, la gente aprende un montón. O sea, el hecho de compartir
de leer, de escuchar, porque también nos mandamos audios, de vernos en videitos, porque también nos lo hacemos. Y el hecho de que te escuchen es bien importante. Creo yo que la asociación es fundamental, fundamental para que nosotros podamos salir de donde estemos. Bien importante. Ya lo decía mi antiguo maestro don Miguel Ángel Cornejo, ¿verdad? Decía Miguel Ángel Cornejo, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y el que con vacas anda, a mugir aprende. No nos hagamos bueyes. Entonces, pues sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres aullar o quieres mugir? ¿No? Entonces, bueno, si quieres aullar, pues ándate con los lobos. Si quieres mugir, pues ándate con las vacas. Yo creo que es esa parte importante, ¿no? De que tu tiempo, tus prioridades, todo aquello en lo cual tú vas a tomar decisiones en tu vida, vayan en función de aquello que tú quieras lograr. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque de pronto, pues sí quisiéramos que algo cambiara en nuestra vida, que algo transformara en nuestra vida. Por cierto, el siguiente programa de 21 días que vamos a hacer se llama 21 técnicas de PNL que transformarán tu vida. ¿Qué te parece? 21 técnicas de PNL que transformarán tu vida. O sea, no me voy a meter en el rollo de qué es la PNL. No, 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 no. Voy a compartir contigo 21 herramientas, así derechitas. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Cada día te voy a compartir una técnica que va a cambiar tu vida. Bien, entonces va a estar padrísimo. Creo que lo vamos a iniciar simultáneamente con el de sexualidad consciente. Pero dale clic acá para que Fercy te diga qué onda. La verdad es que todavía no le doy el brochure de ese programa, pero te lo anticipo. El día 15 de agosto lanzamos 21 técnicas de PNL que van a transformar tu vida. ¡Wow! Te va a volar la cabeza. Te va a volar la cabeza definitivamente. Entonces, ¿por qué te decía esto? Ah, ya. Porque sí, o sea, el hecho de que tú empieces a cuestionar la información que tú tienes y empieces a adentrarte realmente ese proceso de cambio es cuando empiezas a tomar conciencia. Y esa es la parte importante, ¿no? La toma de conciencia. Como siempre digo, creo que de ahí parte absolutamente todo en la vida, tomar conciencia. Y conciencia, como siempre he dicho, pues es salir de la Matrix, ¿no? Es sacudirte la cabeza y darte cuenta de qué, dónde estás, qué has logrado. Y muy importante, ¿hacia dónde te diriges? Sí, ¿hacia dónde te diriges? Entonces yo recuerdo mucho que hace un tiempo un maestro espiritual me decía, Manuel, haciendo lo que haces, ¿dónde vas a estar en los próximos 5 años? Buena pregunta, ¿no? O sea, y fíjate que es interesante porque me decía, a ver, ¿qué quieres lograr en 5 años? No, pues yo quiero tener la casa, tener la plata, tener el auto, tener, ya sabes, las joyas, o sea. Yo ya sí, no, tú échale, total, finalmente soñando cuesta nada, muy bien. Y me cuestionó y me dice, oye, ¿y lo que tú estás haciendo en este momento te va a llevar a ese lugar? Sí, esa cara puso y dije, ay, güey, o sea, buena pregunta. O sea, ¿y si tú te mantienes haciendo esto que tú estás haciendo por los próximos 3, 4, 5 o 10 años, vas a alcanzar eso que tú quieres? Y yo me quedé y dije, no, o sea, no. No, definitivamente no. Entonces, ¿cómo piensas conseguirlo? Y yo creo que, bueno, no creo, tenía absolutamente toda la razón, ¿verdad? Porque una cosa es que tú desees las cosas, ser, hacer y tener todo aquello que tú quieres. Y otra cosa muy importante es que logres mantener esa coherencia, esa armonía en tu vida que vaya enfocado a aquello que tú quieres lograr. Así que son dos aspectos importantes. Uno, el deseo que tú tengas para poder salir de donde estás. Y otro, que estés dispuesto a transformar tu vida, tus creencias, tus hábitos, tu comportamiento, tu rutina diaria, para que entonces lo que hagas sea consistente, sea congruente con aquello que quieras lograr. ¡Wow! Pues sí, es cierto, ¿no? Entonces yo te pregunto esto, amigo, amiga. Esto que tú estás haciendo en este momento, a las cosas a las cuales tú le estás dando prioridad en tu vida, ¿realmente te van a llevar en dirección de aquello que tú quieres lograr? ¿O tendrías que hacer algunos cambios? ¿Tendrías que modificar algo? ¿Sí? Si es así, pues qué bueno. Hay gente que solamente lo único que le falta es ponerle un poco de disciplina. Ya está en el camino, pero le falta ponerle un poco de disciplina para que sea consistente, ¿no? Para que no tenga altas y bajas, sino que realmente todos los días avance un poquito, un pasito hacia el logro de sus metas. Hay gente que sí no tiene ni idea, ¿no? Hay gente que sí quisiera que algo pasara en su vida, pero no tiene ni idea de cuál es el paso que tiene que dar, o a lo mejor sí lo tiene, pero ¿sabes qué? Se muere de miedo de dar ese paso.
Se muere de miedo. Se muere de miedo porque dice, puya, va. ¿Y si se enojan? ¿Y si me dejan de hablar? ¿Y qué tal que fracaso? ¿Y qué tal que no pega? ¿Y qué tal? ¿Sí? Y entonces se la pasan metidos en el y si sí, y si sí, y si sí, y si sí. ¿Y cuántas miserias ha traído el y si sí a tu vida, no? ¿Cuántas penas, cuántas frustraciones, cuántos fracasos ha traído el famoso y si sí, no? ¿Y si no funciona? ¿Y si? Ah, no, entonces ¿qué pasa? Pues nos damos cuenta de que tenemos bloqueos, tenemos miedos, tenemos un montón de trabas acá adentro que no nos permiten avanzar. Y como decía yo en el capítulo de hoy, de sexualidad consciente, no vas a poder llegar muy lejos con el freno de mano puesto, ¿verdad? No vas a poder avanzar muy rápido ni consistentemente a menos que quites el freno de mano para que entonces tu vehículo avance, para que entonces te dirijas hacia aquello que tú quieres lograr. Gracias, Miguel Armas, desde Uruguay. Qué gusto saludarte, un fuerte amigo a todos mis amigos, a todos mis amigos de Uruguay. Gracias, gracias. Entonces, pues sí, y nos damos cuenta finalmente de que nosotros hacemos lo que hacemos, nos comportamos como nos comportamos, tomamos las decisiones que tomamos por el conjunto de creencias que hasta este momento pues han gobernado nuestra vida. Nuestro sistema de creencias es como nuestro programa que inmediatamente se pone en automático al momento que nosotros vamos a emprender algo o tomar alguna decisión. Y es interesante cómo no somos conscientes de ese sistema de creencias. Ojalá fuéramos conscientes, ¿verdad? Si fuéramos completamente conscientes, inmediatamente nos daríamos cuenta y detendríamos nuestro comportamiento o lo cambiaríamos inmediatamente, pero no nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Pues vamos repitiendo las cosas que nos han funcionado o que pensamos que funcionan y sin embargo, pues no sucede nada grande en nuestra vida y entonces nos mantenemos ahí, ¿no? Y yo creo que el punto más importante es empezar realmente a cuestionar. El otro día me decía una persona, Manuel, ¿cómo me doy cuenta que tengo mentalidad de pobreza? Pues fácil, güey, o sea, ve tu cuenta de banco, ¿no? O sea, es sencillo, sencillo. O sea, Manuel, ¿cómo me doy cuenta que tengo un bloqueo en las relaciones amorosas? Pues observa tus relaciones, te vas a dar cuenta. Y entonces, sí, efectivamente, como siempre digo, la vida te está gritando a la cara cuáles son tus bloqueos. La vida todo el tiempo está evidenciándote cómo estás trabajando acá adentro. Tus resultados, lo que tú tienes en tu vida, las cosas que tú haces, no es otra cosa más que la proyección de tu sistema de creencias. Lo lógico es que si tú cambias tus creencias, pues obviamente empezarás a tomar otro tipo de decisiones, emprenderás otro tipo de acciones, y entonces eso, a fuerza, por no usar la palabra técnica correcta, generará un resultado completamente distinto. Y es ahí donde se rompe el paradigma, es ahí donde haces trizas tu sistema de creencias. Porque mientras no lo hagas así, tus intentos por cambiar tu vida pues serán en vano. O sea, te funcionará un tiempo y después vendrá el efecto rebote. Volverás a tropezarte en el mismo lugar, volverás a regresar a donde siempre has sido. Como decía un gran amigo, Juan Carlos Barrios, que es un gran líder en Junís. Juan Carlos Barrios decía, el agua siempre regresa a su nivel, ¿verdad? Sí, tú haces cualquier intento de cambio en tu vida. Y si no es sostenido, a menos que no hagas un cambio interior, pues entonces lentamente regresarás al mismo nivel de donde partiste. Por eso abandonamos el gym, por eso abandonamos las clases, por eso abandonamos la escuela, por eso abandonamos la dieta. Por eso regresamos a ser los mismos que siempre hemos sido, decidiendo como siempre hemos decidido y obteniendo lo que siempre hemos obtenido. ¿Bien? Por eso Spencer Johnson decía, cuando tú cambias lo que tú crees, empiezas a cambiar lo que tú haces. Y al cambiar lo que tú haces, también cambias lo que tú obtienes. Todo tiene que ver con eso. O sea, la riqueza, la riqueza. La salud, la salud. El amor, el amor. El sexo, el sexo. Todo tiene que ver con tu sistema de creencias. Finalmente, tú obtienes en tu vida todo aquello que forme parte de tu programa automático. Es ahí, ¿no? Entonces, siempre he dicho, ¿no? Siempre he dicho, las cosas no se consiguen echándole ganas, no. Las cosas se consiguen cuando tú cambias tu sistema de creencias y adaptas tu comportamiento a ese sistema para convertirlo en un hábito, en una segunda naturaleza. Cuando tú haces las cosas en automático, solito, solita, ¿no? Y de pronto te ves convertido en aquello que tú quieres ser. Fíjate, bien importante. Si tú quieres tener, para tener, nadie te lo va a poner en la puerta de tu casa.
Para que tú puedas tener, pues tienes que hacer. Sí, o sea, lo siento mucho. O sea, esa parte ni con PNL te la puedo ahorrar. No, o sea, sí te tienes que levantar de tu sillón. Sí, o sea, sí. Hay que hacer un esfuerzo. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, lamento mucho decirte que los reyes son los papás. Lamento mucho decirte que no hay fórmulas mágicas, que el único lugar donde vas a encontrar éxito antes que trabajo es en el diccionario. Fuera de ahí, en ningún lugar lo vas a obtener. Siempre vas a tener que hacer algo para que las cosas sucedan. Sí, ok. Cuando yo me mentalizo y armonizo con el universo y todas esas cosas. Sí, ¿por qué? Porque preparo el terreno, ¿verdad? Es como el agricultor. O sea, imagínate un agricultor que tiene su chakra, que tiene su terreno, ¿no? Y dice, voy a preparar la tierra. O sea, la tiene que preparar. O sea, no puede echar las semillas así nomás. Entonces va, ¿no? Deshierva, fertiliza, abona, hace los surcos, saca los bichos. O sea, tiene la tierra perfectamente lista, preparada. Ya está, lista, perfecto. Pero nunca siembra. Y por muy bonita que esté la tierra, si nunca siembra, ¿qué va a cosechar? Nada, ¿verdad? Es lo mismo que sucede. Preparar la tierra significa estar en el estado mental y emocional adecuado para que todo lo que tú siembres germine. Ahí está, fíjate qué belleza. Ahí sigues. Para que todo lo que tú siembres germine. Y entonces todo el esfuerzo físico que yo haga va a detonar en los resultados que yo quiero. Porque si la tierra no está... Imagínate que el agricultor no prepara la tierra. Imagínate que no la prepara, ¿no? Entonces echa las semillas, ya se la comieron los bichos, se la comieron los pájaros, la tierra no estaba perfectamente fertilizada, entonces pues se murieron, las semillas ahí no germinaron, y no, pinche tierra, ¿no? O sea, pinche semillas, ¿no? Y vuelve a echar otras semillas, las vuelve a echar y todo, pero nunca preparó su tierra. Entonces, ¿qué ocurre? No importa cuánto trabaje el agricultor, no importa cuántas ganas le ponga, no importa, hola, profe, hola, ¿cómo estás? No importa cuántas ganas le ponga, el resultado siempre va a ser chiquito, nulo, nada productivo. O sea, tiene que haber una preparación. Y preparar la tierra, o sea, tienes que preparar tu mente. ¿Para qué? Para que los pensamientos, ¿no? Las emociones que se generen, la frecuencia vibratoria que conecte con el campo cuántico, todo eso es muy bonito, ¿no? Y realmente existe. ¿Para qué? Para que entonces sí, ahora sí, cuando yo me ponga en acción, ¡pau!, las cosas funcionen. Así es. O sea, no hay más, amigos, no hay más. Entonces, si yo quiero tener, tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso el orden es así. Es primer, al último el tener, ¿no? ¿Qué quiero tener? ¿No? Quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero tener la plata, quiero tener la casa, ok, perfecto. Luego, el hacer. Ok, tengo que hacer esto para lograrlo, ¿no? Si yo quiero bajar de peso, bueno, tengo que hacer cosas que sean congruentes con bajar de peso, ¿no? Y entonces, ahora sí, ok, las abdominales, salgo y corro, bebo agua, ya sabes, o sea, las acciones tienen que ser congruentes con lo que yo quiero. Pero la parte que empuja todo ese motor es la parte del ser. Entonces, las acciones serán consistentes y congruentes en el momento en que yo me convierta en el objeto de mi deseo. Por eso el orden de la creación es así: ser, hacer y tener. Que es un poco contradictorio con el que mucha gente piensa, ¿no? Dice la gente, no, yo primero tengo, ¿no? Hacer lo menos posible. Y ya si queda tiempo, pues entonces seré. No, pues no, así no funciona. Así no funciona. No funciona. Tienes que convertirte en el objeto de tu deseo. Tienes que ser esa persona que hace las cosas de manera natural y automática para que todo el tiempo estés en la frecuencia adecuada, manteniéndote haciendo las cosas que realmente detonan en los resultados que tú quieres. Entonces sí, hay que trabajar en el ser. Tienes que transformarte, convertirte. ¿Qué te gustaría realmente alcanzar? Y entonces conviértete en eso, para que entonces no actúes, para que entonces no uses máscaras, para que no uses el maquillaje de la personalidad, como diría Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, sino que haya una transformación del ser. Y en la transformación del ser está el logro de las cosas, ¿bien? Y esa transformación del ser
pasa por tu sistema de creencias, pasa por alinear tus prioridades, pasa por encontrar el propósito de tu vida, pasa por el ser fiel realmente a lo que tú quieres y amas, pasa por esas cosas que nunca nadie nos enseña, que nunca tomamos en cuenta. Generalmente es así, ¿a poco no? Hay gente, ya sabes, ¿no? Los coaches de ahora, los coaches de ahora. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, yo quiero una camioneta. ¿Y qué vas a hacer para conseguirla? Pues sí, o sea, pero ahí se quedan. Ahí se quedan en la acción. Y sí, el hacer es una parte importante. ¿Y qué hay del ser? O sea, ¿qué hay de convertirnos? ¿Qué hay de transformarnos? ¿Qué hay de alcanzar esos niveles de frecuencia? Nadie habla de eso. Nadie, o muy poca gente habla. Ahora, también es importante que todo ese trabajo que tú hagas del ser esté alineado con aquellas cosas que quieres tener. ¿Para qué? Pues para que no seas el eterno estudiante de mil cosas esotéricas y que siga igual de jodido que toda la vida. O sea, creo que tampoco ese es el caso, ¿no? Porque hay gente que se mete a todo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Este curso de registros acá, chicos, yo, ¿no? Alineación de chakras, yo. Lectura de aura, yo, ¿no? Lectura de runas, galas, yo. Sí, caminar por el fuego, yo, ¿no? Y están en todo, siempre. Luego ven unos currículums, digo, no manches, o sea, este tipo nada más le falta caminar en el agua, o sea, transformar el agua en vino, no manches, o sea, yo digo, wow, ni yo, sí. Pero ¿qué pasa? Pues que no es todo lo que tú metas a tu cabeza, que bueno, el conocimiento siempre será valioso, pero como diría el Kybalión, ¿no? Los antiguos hermetistas decían, el conocimiento, así como la riqueza, está destinado al uso. La acumulación de conocimiento, así como la riqueza, si no tiene un propósito definido, está violando una ley universal. Así que el conocimiento, al igual que la riqueza, tiene que ser para compartirlo, tiene que ser para diversificarlo, tiene que ser para que cree valor en el mundo, en el universo. Entonces, ¿tú cómo para qué quieres estudiar esas cosas? ¿Tú cómo para qué quieres prepararte en eso? ¿Tú cómo para qué quieres transformarte en todo eso? O sea, ¿qué piensas hacer con eso? Y sobre todo, es muy importante, ¿qué piensas obtener haciendo las cosas que te da esa información, ese conocimiento? Entonces, no inviertas el orden de los factores. Primero, diseña. Y el diseño es de afuera para adentro. ¿Qué quiero? ¿Qué hago? ¿Y qué soy? Ahora sí, crea, y la creación va de dentro para afuera. Soy, hago y obtengo. ¿Sí? Entonces, explora. Explora y pregúntate, ¿cuáles son aquellas cosas que realmente me motivan? ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales yo estaría encantado de consagrar mi vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente me entusiasman, me animan, me inspiran? ¿A qué me gustaría realmente enfocar mis talentos para crear un beneficio real, tangible a la humanidad? Y entonces, pregúntate, ¿qué puedo hacer para eso? O sea, ¿qué conjunto de acciones tendría yo que realizar para alcanzar eso que quiero lograr? Ah, bueno, tengo que hacer esto, tengo que estudiar esto, tengo que prepararme en esto, tengo que desarrollar esos talentos, tengo que quitarme estos vicios, tengo que cambiar de esos hábitos, tendría que, entonces ya implica un trabajo físico, muy bien. Ahora sí, trabaja en tu sistema de creencias, trabaja en tus valores, trabaja en tus prioridades, trabaja en todas aquellas cosas que realmente van a darle consistencia a todo aquello que tú hagas, ¿bien? Sí, así es, o sea, tú quieres tener los resultados de Cristiano Ronaldo, bueno, tendrías que entrenar como entrena Cristiano Ronaldo. Pero si tú quieres entrenar como Cristiano Ronaldo, siendo la persona que tú eres, yo te aseguro que los primeros 2 días lo abandonas. Tendrías que transformar tu mentalidad a la mentalidad de Cristiano Ronaldo para que entonces las cosas cambiaran. Hay una película bien interesante que ahora está en Netflix, que se llama Garra, de Adam Sandler. No sé si ya la vieron. Si ya la vieron, pónganle corazoncitos por ahí para saber. Y si no la han visto, pues no voy a hacer spoiler. Pero sí les digo que creo que ahí está mucho de lo que ahora estamos diciendo. Tú puedes tener talento para algunas cosas, puedes tener habilidades para ciertas cosas, pero a menos que no alinees tu mente, tu mentalidad, tus creencias, con tus talentos, para poder desarrollarte en los ámbitos en los cuales tú quieres desarrollarte, no vas a alcanzar la fama, no vas a alcanzar la gloria. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de realización personal.
Estoy hablando de esa sensación de bienestar que realmente te lleva a aquello que tú más has anhelado en la vida. Entonces, sí, súper recomendada, vean Garra hoy, pero véanla bajo esa perspectiva. O sea, no te quedes solamente en la película de encimita. Trata de darte cuenta de cómo tienes que alinear los elementos para que realmente suceda algo en tu vida. Así que no importa quién seas. Y yo, por ejemplo, lo veo en muchos ejemplos, ¿no? Un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿sabes de quién es? De Pelé. ¿Te acuerdas de Pelé? O sea, yo sé que algunos millennials aquí ni se acuerdan de Pelé. Pero seguramente aquellos que ya pintamos un poco de canas, ¿no? Sí nos acordamos de que Pelé, por favor, el gran jugador brasileño, ¿no? Una de las grandes glorias del fútbol mundial, una de las personas más talentosas que han pisado este planeta, Pelé, ¿no? Y contemporáneo a Pelé, hubo otro gran jugador que fue Garrincha. ¿Quién? ¿Garrincha? ¿Quién era Garrincha? Bueno, déjame decirte que Garrincha, él nació con un defecto en las piernas. Bueno, de hecho, los doctores pensaban que nunca iba a caminar. Y Garrincha no solamente caminó, no, también corrió. Y llegó a ser parte de la selección nacional de Brasil. De Brasil, ¿no? Un jugador excepcional, tenía un talento nato. O sea, era una persona que hacía magia realmente en la cancha. Pero él ya nació con ese talento. Nació así con ese talento. Entonces, cuentan los biógrafos que en el campo de entrenamiento, pues Pelé se esforzaba muchísimo porque realmente Pelé fue un jugador que fue excepcional, pero fue un jugador que se tuvo que hacer a sí mismo. O sea, él tenía el sueño, ¿verdad? Tuvo que trabajar muchísimo en la cancha, en el campo de entrenamiento, y además tuvo que trabajar mucho él en su disciplina mental para lograrlo hacer. Dicen sus biógrafos que cuando acababa el entrenamiento, que era exhaustivo y todo el equipo ya se iba a sus casas a descansar, Pelé se quedaba en el campo de entrenamiento entrenando su remate de cabeza. O sea, era una persona extraordinaria en su disciplina personal. ¿Por qué? Porque Pelé no nació con ese talento, entonces tuvo que desarrollarlo. Sin embargo, Garrincha ni iba a los entrenamientos, ni iba, no, él solo era una pesadilla para el entrenador. No iba a los entrenamientos y lamentablemente pues se juntaba con malas compañías y Garrincha pues empezó a caer en el alcohol, ya sabes, la fama, si tú no trabajas tu mente, tus creencias, pues es fácil que la fama te arrebate mucho de tu poder personal. Entonces, pues Garrincha cayó en el alcoholismo y bueno, pues la historia se encargó de lo demás. Pelé ha sido reconocido hasta ahora como uno de los jugadores más extraordinarios del mundo. Logró cosas impresionantes. Hoy día, no, ya murió Pelé, ya no sé. Pero bueno, ha sido empresario de éxito, una persona multimillonaria, o sea, con grandes logros. Sin embargo, Garrincha murió hace algunos años solo, pobre, abandonado, víctima del alcoholismo. Entonces, como ese puede haber un montón de ejemplos. O sea, una cosa es el talento que Dios te da, o una cosa es esa capacidad que tú tienes para poder hacer cosas maravillosas. Pero si tú no logras alinear las cosas, difícilmente vas a poder alcanzar tu gloria. No, la gloria no, tu gloria. Difícilmente vas a poder sentirte contento, contenta con quien tú eres. Entonces, amigos, bien importante, bien importante. Bien importante, creo que esas tres cositas, ser, hacer y tener, son fundamentales. Hay un libro maravilloso de Michael Domit, un gran conferencista y una persona muy, muy importante en México, Michael Domit, que se llama Ser, Hacer y Tener. Súper recomendado ese libro. Yo me acuerdo que hace años, un día que caí enfermo como una semana, hace muchos, muchos años, que yo decía, tengo una semana para estar aquí encerrado en mi casa, así que me voy a estudiar el libro de Michael Domit, Ser, Hacer y Tener. Si no lo has leído, no lo leas, no lo vayas a leer, estúdialo a detalle. Es un libro que yo espero que, como a mí, también te cambie la vida. Te vas a dar cuenta de lo importante que es eso. La importancia de alinear esas tres palabras. Ser, hacer y tener. Si puedes ver la garra hoy día, ¿sí? Vela, júntate así con tu familia. Hay palabras medio obscenas, pero bueno, hoy día se pasa. Vela, porque creo que encierra mucho de lo que este live
he compartido contigo. Así que ve la garra y lee el libro de Michael Domi. Son dos recomendaciones que te hago. Y eso te va a ayudar muchísimo, sí, efectivamente, alinearte hacia todo aquello que tú más deseas. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Bien? Genial, genial, amigos. Bueno, pues nada, ya se me enfrió mi café. Yo los voy a dejar, pero recuerden que tenemos el próximo 15 de agosto, tenemos sexualidad consciente. Si tú no estás en ese taller, tienes que estar, es locazo. Es muy, 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 muy bonito. Y mis amigos de sexualidad consciente que ya están acá, tienen una promoción. Pregúntenle a Fer si cuál es la promoción. Y también vamos a arrancar el 15 de agosto con el programa de 21 días, ya sabes, 21 técnicas de programación neurolingüística que transformarán tu vida. También va a estar padrísimo. Son talleres que son muy fáciles de tomar, de verdad, y que literal te van a cambiar la vida. Por la información, sí, pero también por la asociación. Dos elementos fundamentales. Ya el café ya te toca a ti. El café ya te toca a ti. ¿Bien? Pero si te lo quieres tomar conmigo, entonces nos vemos el 3 de septiembre en Querétaro. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, amigos, pues nada, desde Lima les mando un fuerte, fuerte abrazo. ¡Felicidades, Perú! ¡Felicidades por la independencia! Gracias a todos ustedes. Un beso muy grande y nos vemos bien, bien prontito. Éxito cuántico. ¡Chao!